nos encontramos en el aeropuerto de Iberia ante una situación de difícil solución. Nos han pedido que nos desnudemos y bailemos la polca embadurnados en mermelada de pera. A mí la pera no me va. Yo lo de desnudarme, bien. Bailar, también. La pera, ni de coña. Claro, eso es. Pero, ¿qué problema tienes con las peras, tío? Espera. ¿Qué? La mermelada de pera. Espera. Espera. ¿Cuánto te pones? Espera. ¿Otra vez? Es que no paran, me salen solos. Nos han dicho, sí, que hagamos salsa de overbooking. Sí, que la remojamos bien. Con ensalada de te van a dar por el culo con hasta todo. Hasta que te arda el pelo. Exactamente. Claro. Que es una práctica legalmente permitida por las compañías aéreas. Y legalmente permitida por el gobierno a las compañías aéreas que legalmente lo permiten. Exactamente. Creo que no he dicho nada con todo esto, pero me ha encantado. Vale. ¿Qué implica? Es. Implica el que nombre, pase todo el mundo. El nombre técnico es: yo te jodo, tú te aguantas. Sí, que en latín original es alium et aqua. O overbooking. También, del latín overbooking. Claro. Te van a dar por el culo. Es quiere decir, bueno, no importa. Te voy a dar con todo lo gordo en todo lo negro y tú vas a decir: oh sí, papi, dame más. Oye, estás en otra parte de Iowa. Claro. Iowa, Tupperware. ¿Qué ha ocurrido, Locus? Cuéntanos. Humor, No está todo. No, pues esto es lo mejor, esto es la cruda realidad, la realidad en antena. Esto es una práctica que se llama overbooking. Ajá, ¿en qué consiste? Consiste en la compañía te jode. Sí. Te joden con los teléfonos. Sí, señor. Te joden y te vuelven a joder. Venden más billetes de los que realmente caben en el avión. Ajá. Entonces, cuando tú llegas con tu billete. Legalmente comprado, cuidado. Legalmente comprado y sí. Legalmente pagado. Sí. Llega y te dicen: ah, que sí. Yo sé que sí, que pagado, pero no. No. Hoy no. Coño, pero es para este. No, pero vas a ir al siguiente. Dice: ya, pero yo quiero este. No, ya. Por eso he comprado este. No, no, claro. Este. Y dice: no, sí. A ver, sí estoy razón, contigo. Sí. Eso es así. ¿Qué te dice? No, pero ¿qué es hasta ahora? Ah, uy. Pues tienes razón, no, sí. Dice: ¿pero qué es lo que quiere? Dinero. Y dice: tómalo, pero en este no vuelas. Eso es así. En fin, podría ser peor. ¿De verdad? ¿Verdad que sí? ¡Claro! Bueno, grabaremos el avión. Mira, ya que no podemos montar en él, por lo menos os lo enseño. Ese es el avión donde debíamos volar. Buenos días. Infórmenos. ¿Qué hora es? Sí. No, ¿puede mostrar la cámara, por favor? ¿Puede dejarlo un momento sujetando la cámara? Quieto, enfoco. La tenemos. Tenemos, sí. Vale. Esto empieza a ser repugnante. ¿Eres capaz de masticarlo? Y puedes estar así durante días, así. Por favor, ¿nos puede informar de la hora que es? ¿Alguien nos puede informar de la hora? Sí. Sí, no muy mal, sí puedo. Sí, puede, le agradecería que lo hiciera. Si lo hiciera, me agradecería muchísimo. Sí. Bueno, ¿me dices la hora de una puta vez o no? Oscar, ¿me dices la hora, por favor? No, no hay hora. ¿Es, perdona? Van a dar las 6:30. 7:30 de la mañana hablamos, ¿no? Oh, qué agradable. Sí, es muy agradable esta hora. Sí. Yo he visto ropa interior en este estado alguna vez, ¿eh? No, era tuya, no te voy. Que no conocía mucho peor que esta, que este, que en este estado. ¿Eh? Ah, que ahora no se puede decir que estoy grabando. No, ya he dejado de grabar. Ya dejo de grabar. Sí. Bueno, que de todas maneras tendrá que probar, entonces pensaba,
Sí, por mayor de favor, ¿sabes ya dos canciones vuestras que podamos intentar, que ella pueda intentar mixar para que quede lo igual? Podemos intentar mixar. Yo, si tú me pides que mixe, yo mixo lo que tú me dices. No, tendría que hacerlo ella, pero quiero que tú me ayudes. Yo en te la ayudo en la selección. En la selección. Ah, estás grabando, yo pensé que era una foto aquí. No, y tú aquí aguantando el tipo. Estás en foco, estás en foco, no pasa nada. Diego, nuestro hombre del making of de verdad, ¿de acuerdo? Efectivamente, me encanta tu jamás. Todos los días. Todos, every day. All day, every day. Vente un poco a sus pantallas. Lo nunca soon. Visto del dúo aquí. Oh, baby, oh. El equipo de MTV Tuning lleva durmiendo, o sea, lleva sin dormir toda la noche, perdón, para poder entregar el coche a tiempo, ¿vale? No, pero la copa. Ve, ahí veis la emoción de Alex. Por cierto, me gusta muchísimo la así. Sí, en forma de casco, sí, está muy bien. Sí. Ahí tenemos al Pertur, que ahora mismo no está muy Pertur, está más bien Sopa. Sopa. Ahí tenemos a Bicho Palo, también conocido como Stick Back, para abrirse el mercado sudamericano. Y aquí Stick Back, claro, Bicho Palo. Stick Back, ¿no? ¿No es así? Entonces, ¿qué pasa? Dile algo. Hola, Yolanda. Vas a salir, eso es así. No me gusta nada. Ya, pero eso es tu problema, no el mío, claro. ¿No querías trabajar en la tele, Yoli? Pues hala. Pues creo que sí. ¡Es curioso! ¡Yeah! Stick back, ¿dónde vas? ¡Eh! ¡Stick! ¡Come here! A ver que la veamos. Mano de Yonki a la de uno, mano de Yonki a la de dos. Ahí tienen la mano de Locus hecha mierda. Muerte y destrucción. Funky. No, vale. All right, okay. Muy bien, sí. Crecerá césped en la palma de mi mano. Wow. Es Vanilla Ice, eso era Vanilla Ice. Vale, crecerá césped en la palma de mi mano. Ah, muy bien. Acuérdate, crecerá césped en la palma de mi mano. Crecerá césped en la palma de tu puta. Creo que estamos ya listos con el coche fuera para grabaros. Sí. La basura de agua, papá. Crecerá césped. Sí. In the palm of my hand. The green grow up in the palm of my hand. Before you say something. That is make sense. Claro. Ahí me ha salvado el culo. Gracias. No te veo, ya te lo digo. Haber dicho pene. Pene. Penis. O aquella. Say something with penis. With penis in your mouth. In your mouth. Deeper. Deeper and deeper. Que el porno te enseña mucho inglés, como por ejemplo. Por ejemplo. Hold it. No. Don't split it. Swallow it. No. Hold it in your mouth. And then spit all over your teeth. Claro. ¿Qué quiere decir? Porque aprender idiomas es bueno, queridos amigos. Sí. Suck my ¿qué quiere decir? Suck my dick. ¿Qué quiere decir? Acá hay que caminar hacia el horizonte. En hebreo del original. En arameo antiguo. Ah, perdona, es que siempre confundo estos dos dialectos. El hebreo y el arameo no tienen nada que ver. Ya, pero yo los confundo porque todo suena. Estamos hablando de tetas, coños, peludos y culos. Sí. No, peludo no. Eso lo voy a censurar. De hace mucho. ¿Cómo que no? Es lo que se llama chocho entero. Chocho entero.